Es un episodio histórico de tal importancia que los trabajadores y las trabajadoras de la educación de la provincia de Mendoza hayan logrado recuperar este sindicato, el más importante de la provincia, y además, ni más ni menos que en el territorio en el que el gobierno de Cornejo ha intentado hacer una suerte de laboratorio, de ensayo de lo que pretende ser la política de Cambiemos para el desmantelamiento de la educación pública en todo el país, que nos pareció, tanto desde Correpi como desde la corriente de izquierda Poder Popular, que era indispensable hacer el esfuerzo para poder viajar, para poder estar acá mostrando el acompañamiento a esta nueva conducción, que es el resultado de un largo proceso, de un enorme esfuerzo de los compañeros y compañeras que han estado construyendo en la provincia, en los distintos departamentos, escuela por escuela, desde la base, con el método de la democracia obrera, y que les ha permitido de esa forma recuperar el sindicato. Para nosotros es importantísimo poder contar con cada vez más espacios recuperados de los organismos de la clase trabajadora, porque tanto desde el punto de vista de la pelea contra la represión como de la pelea contra el ajuste, si no la damos parejo en todos los distintos frentes de lucha, en el sindical, en el político partidario, en el antirrepresivo, en el territorio, en lo cultural, en géneros, con la juventud, es imposible que podamos pensar en un horizonte diferente para el futuro. Somos la carne y la historia. Somos mañana y ahora. Somos la gente que grita. Que baile en lo alto la vida. Que baile en lo alto la vida. Después de tantos años de militancia y de tanto pelear por los derechos del trabajador, de la educación, estamos de festejo porque por fin, de una vez por todas, se ha recuperado el SUTE para los trabajadores. Y de una vez por todas, el gobierno se tiene que poner a la cabeza del pueblo y resolver los problemas del pueblo trabajador, que realmente es un pueblo trabajador Mendoza. Y se merece, los docentes y este pueblo se merece un SUTE que los represente como corresponde. Esta tarde me he convocado para venir a festejar el triunfo de la recuperación de nuestro sindicato, un sindicato para todos y para todas. En realidad me sumé porque la única forma que había de recuperar el sindicato era trabajando, y se ganaron las elecciones, por suerte, y creo que había que recuperarlo porque no estaba siendo para todos el sindicato, no se estaban oyendo todas las voces. Algo grande van a hacer. Algo inmenso van a ser, algo nuestro irán a ser. Bueno, hoy ha sido un día de alegría, mucha emoción, de muchas sensaciones encontradas por los compañeros y compañeras que no están, pero también la alegría de todos los compañeros y compañeras que hace años que vienen peleando por esto y que tienen una suerte de revancha histórica de poder ver algo que parecía imposible, que era recuperar el SUTE para todos los trabajadores de la educación. Que se acerquen masivamente al sindicato, que se trata no solamente de afiliarse como una suerte de apoyo a la nueva conducción, sino para que ellos empiecen a tomar decisiones dentro del sindicato. Necesitamos que las escuelas sean las que debatan, deliberen lo que está ocurriendo y que pongamos el sindicato a la altura del debate público que hay hoy sobre la educación. Que salgamos a defender la escuela pública entre todos y a mostrar que los responsables de lo que está ocurriendo en el sistema educativo no son los docentes y los celadores, sino los gobiernos con sus políticas educativas.